El día tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Darío Salinas Figueredo. Él es profesor investigador emérito del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, dedicado al estudio de los procesos políticos en América Latina y el Caribe. Sus principales ángulos de preocupación se enfocan a las relaciones hemisféricas, estudio político de la coyuntura regional, problemas de la democratización y la integración regional. Es sociólogo formado en la Universidad Católica de Chile, cuenta con maestría en sociología por la Flaxo, es doctor en ciencias sociales por la Universidad Iberoamericana, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, es investigador asociado del Grupo de Trabajo Estados Unidos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Flaxo. En su contribución a la formación de recursos para la investigación, registra la dirección de 64 tesis concluidas y 24 como asesor y miembro del jurado. Es autor, coautor y coordinador de más de 60 publicaciones científicas. Agradecemos mucho su presencia, doctor. Y estamos aquí para escuchar su conferencia magistral, Los Estados Unidos de América y la geopolítica latinoamericana. Buenos días a todas, a todos. Quiero expresar mi agradecimiento por esta posibilidad de compartir este tiempo de la conferencia de este magnífico evento en su segundo día, y más allá de cualquier expresión meramente protocolar, yo quiero decir que estoy muy agradecido por esta posibilidad y también quiero expresar mi reconocimiento a los colegas que han organizado y que han impulsado esta importante iniciativa en el camino hacia la novena conferencia de Flaxo que se realizará en junio del presente año. Quisiera iniciar el desarrollo de este tema expresando una evocación muy sentida que quisiera compartir con ustedes. En pocos días vamos a tener un nuevo aniversario de la partida de Marco Candásegui. Querido colega, apreciado compañero, amigo de varios años en esta tarea de hacer de estudios de Estados Unidos una preocupación latinoamericana. Y quiero evocarlo porque él ha sido muy importante en instalar esta preocupación en un continente donde no existe la tradición de estudios sobre Estados Unidos. Y esto tiene, a juicio mío, una enorme validez. Todavía puedo recordar, hace un poco más de tres lustros, cuando nos planteaba en un grupo de Flaxo la importancia de estudiar el enclave colonial estadounidense en la zona del Canal de Panamá. Y en conversación tanto formal como coloquial, nos decía que esto era imposible comprender si no se abordara los estudios sistemáticos de Estados Unidos. Porque la problemática de la autodeterminación y la soberanía en la zona del canal pasa inomitiblemente por estudiar a Estados Unidos. Para entender esa lucha en la concepción de Marco Candásegui, esa lucha panameña, que es también la lucha latino-caribeña, hay que emprender un estudio sobre Estados Unidos. Quiero decir, quiero compartir, porque yo tuve ese enorme privilegio de estar en esos momentos preliminares en que se incubaba esta preocupación y que más tarde se constituyó
en una línea de trabajo muy importante con el concurso activo de las redes de Claxo, y que yo creo que hoy día es un punto de referencia cuando se trata de pensar en esta siempre y compleja relación entre América Latina y Estados Unidos. Por lo tanto, me parece que esto hay que decirlo, que esto es muy importante, porque ha instalado con esa herencia la posibilidad de realizar trabajos, estudios, publicaciones alrededor de Estados Unidos con muchos colegas que han transitado y que nos han heredado justamente este prolífico camino, este itinerario para pensar con cabeza latinoamericana los estudios de Estados Unidos. Yo me siento heredero de este trabajo colectivo, de este vigente trabajo colectivo. No tengo ningún mandato del Grupo de Estudios sobre Estados Unidos, pero sí siento la necesidad del reconocimiento y también la deuda intelectual, porque muchas de nuestras reflexiones son tributarias del trabajo que realizamos en el marco del Grupo de Trabajo sobre Estados Unidos en Claxo. Quisiera esta mañana compartir algunas reflexiones sobre el momento que, a juicio mío, vive la relación Estados Unidos-América Latina. Y al hacerlo, no puedo omitir el momento por el cual atraviesa las relaciones internacionales, esta situación global que hoy nos interpela y que todos los días nos abre nuevas preguntas, nuevas interrogantes, convenciéndonos exactamente de que estamos viviendo momentos extraordinariamente desafiantes, convulsos para la humanidad y sobre todo inciertos desde el punto de vista de los impactos que ya tienen y pueden tener aún, dependiendo de cómo se desarrolla ese conflicto que hoy por hoy ha estallado y ha escalado a niveles de una conflagración bélica en Ucrania. No voy a intentar escudriñar en la operación militar, en el teatro mismo de operaciones. Es una tarea titánica, no porque no nos interese. Yo creo más bien en la importancia de explorar el entorno que circunda a ese conflicto. Y en primer lugar, yo quiero reconocer con ustedes el esfuerzo que implica mirar el desarrollo de un acontecimiento tan álgido, tan agudo como el que estamos presenciando, porque implica despejar un cúmulo de informaciones que parecen importantes, pero que sin embargo, a la hora de una valoración más cuidadosa, más precisa, no tienen el peso ni la necesaria relevancia como para poder escudriñar en el alcance que tiene los objetivos estratégicos en pugna y las posibilidades de que esto pueda seguir escalando. La bruma de información que tenemos diariamente no es una facilidad. Paradójicamente, el cúmulo de información disponible, sin embargo, no nos facilita, no nos permite tener la posibilidad de decir que estamos mejor informados. Esta fábrica trituradora de conciencia que significa la industria de los algoritmos, las falsas noticias o los falsos positivos que circundan a esta conflagración, verdaderamente constituyen un problema extraordinariamente importante con el que nos enfrentamos a diario. Y es muy fácil tomar posiciones o establecer puntos de vista analíticos que puedan incurrir en itinerarios equívocos que finalmente no nos conducen a apreciar
lo que esto significa. Me llamaba poderosamente la atención, y yo sé que esto no es ninguna novedad, pero creo que es importante decir, por ejemplo, de repente en nuestro continente, casi sin darnos cuenta, estamos en presencia de una conflagración que nos obliga casi a tomar partido. Y de repente parecemos que estamos favorables a una posición y en contra de otra. Yo no me imagino hoy ser partidario, por ejemplo, de aquellos que piensan que el enemigo es Rusia. Es decir, esta rusofobia que se ha instalado casi como con las características de un sentido común, nos llama poderosamente la atención. Yo no me imagino hoy día tomar partido por Rusia tan fácilmente. Yo digo, ¿de dónde puedo imaginarme que esto es una amenaza para la seguridad? Y al menos si uno quisiera leer con cabeza latinoamericana lo que se está desarrollando en ese complejo campo hoy día de conflictos y de enfrentamientos. Yo no veo que la cabeza del Kremlin sea un halcón para América Latina. Tampoco creo que Putin es una blanca paloma. Pero uno me parece que puede preguntarse el riesgo que pudiera tener. Yo no veo a Rusia como una amenaza para ninguno de nuestros países. No veo la amenaza de una presencia de una base militar rusa en cualquiera de nuestros países. Tampoco China. Sin embargo, yo creo que hay que despejar esa bruma, esa densa neblina que se nos presenta con la avalancha de información que cotidianamente recibimos del conflicto. Y yo creo que es importante hacer este enorme esfuerzo por entender qué significa el conflicto, pero sobre todo qué significa para América Latina, qué implicaciones puede tener. Es verdad que el lugar en que ocurre esto es distante geográficamente, pero por las interrelaciones, por los complejos vínculos y los vasos comunicantes, me parece que hay que hacerse la pregunta sobre lo que puede tener en términos de implicación para la región. Yo creo que en lo inmediato es importante también estudiar y aproximarse a lo que está ocurriendo en términos de un posiblemente benéfico proceso de entendimiento, en primer lugar, para suspender la conflagración bélica, aun cuando las razones del conflicto no aparezcan suficientemente esclarecidas. Fuimos testigos en los últimos 4 días de importantes esfuerzos en la cumbre de la OTAN, del Consejo de Seguridad, de las Naciones Unidas y más recientemente en Turquía. Estos acercamientos que no son idénticos, que no son homogéneos, que no son iguales, son esfuerzos extraordinariamente importantes en términos de buscar una solución. En primer lugar, un alto al fuego que evite mayores sufrimientos, que evite mayores dolores. Esta cauda de refugiados que vemos que se irradia desde el territorio ucraniano hacia distintos lugares de Europa, me parece que es una señal que nos pone en estado de alerta, en el sentido de que efectivamente hay mucho sufrimiento como en una situación de guerra. Y esto es probablemente lo más urgente, lo más importante. Pero a nosotros también nos debe llamar la atención, para un examen más cuidadoso, la línea argumental de quienes aparecen más involucrados en la conflagración. Escuchábamos a altos personeros norteamericanos muy recientemente llamar la atención del mundo en defensa de la soberanía de Ucrania y la autodeterminación de ese pueblo.
cosa que nos llama poderosamente la atención, porque cuando hemos visto la narrativa norteamericana exhibir un respeto justamente hacia esos valores, cuando uno piensa lo que eso significa desde el punto de vista de América Latina y el Caribe. Yo creo que esto es importante reconocer, por ejemplo, cuando se señala que prontamente el mundo vivirá un nuevo orden, y el llamado que hace Estados Unidos en el sentido de participar en esa construcción junto con los más altos representantes del sentimiento democrático, es evidente que hay allí la incubación de un elemento extraordinariamente importante en términos de una pretensión hegemónica, supremacista, que busca justamente poner un sentido al desorden mundial. Yo creo que esto hay que llamar la atención, porque efectivamente nuestra región, vista desde América Latina y el Caribe, desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, es el escenario, es el lugar donde se registran las mayores y las más expresiones recurrentes de intervención norteamericana en nuestro continente. Esto me parece que no es un dato secundario cuando uno quiere entender la lógica de lo que se plantea cuando se está analizando la conflagración y la posición norteamericana particularmente en ese conflicto. También yo creo que es muy importante considerar que en ese conflicto efectivamente Ucrania es una víctima. Ucrania arrastra por la información disponible la acumulación de una serie de conflictos desde hace mucho tiempo. Y que en estas circunstancias, dado el lugar que ocupa, justamente en el punto de mayor tensión entre Rusia y el Occidente, es decir, la Unión Europea y la OTAN específicamente, hoy se convierte en una suerte de ficha sufriente frente a los antagonismos geoestratégicos que están en disputa. Yo no quiero abundar en el dibujo del mapa político, militar, bélico que se está dinamizando en este momento. Pero yo creo que es importante reconocer y seguir explorando no tanto la dimensión bélica puntual, sino los acontecimientos que se han desarrollado y que han empujado para la configuración de este dramático escenario que estamos observando día a día. Hay un elemento que me parece, un antecedente, que me parece que no ha sido suficientemente incorporado en el tablero del análisis y que yo creo que es un referente importante, lo que ha acontecido en el 2014. El 2014 fue un momento de quiebre del propio proceso político ucraniano cuando hay un cambio en el régimen político, es decir, se produce un golpe de Estado. Y en ese escenario exacto de febrero del 2014, me parece que hay que escudriñar uno de los importantes antecedentes. Hubo un cambio de régimen. Y ese cambio de régimen, la propia denominación cambio de régimen, nos pone en estado de alerta para afinar nuestro punto de vista de análisis, porque nos recuerda lo que ha ocurrido cada vez que los grandes poderes, Estados Unidos a la cabeza, invocan la necesidad, en nombre de muchos pretextos o muchos argumentos, la necesidad de un cambio de régimen. Un cambio de régimen, por ejemplo, nos hace recordar la propia conducta norteamericana respecto de varias situaciones en América Latina. Nos recuerda a Venezuela, por ejemplo,
nos recuerda la hipótesis, aun cuando esto ocurrió bajo gobierno republicano, pero que sigue vigente, que en el caso de Venezuela están abiertas todas las hipótesis posibles, incluyendo un cambio de régimen, incluyendo una invasión. Y de hecho, me parece que Venezuela es un lugar paradigmático donde se han ensayado prácticamente todas las formas de intervención. Y esa visión supremacista, esa visión hegemónica, tiene un impacto extraordinariamente importante. No está resuelto, pero es una forma de enfrentar la política exterior por parte de Estados Unidos y que hoy día se articula en una situación extraordinariamente aguda cuando busca recuperar un posicionamiento importante en el tablero mundial. Yo quisiera también señalar algunos puntos que me parecen importantes, que están probablemente gravitando en el desenvolvimiento de ese acontecimiento, aunque no esté vinculado directamente con los elementos de la propia conflagración, pero que hacen parte de ese proceso. En primer lugar, ese orden que se constituye después de la caída de la otrora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Creo que ese es un antecedente extraordinariamente importante porque es el momento constitutivo de la proyección de un orden unipolar y su sostén estratégico desde la hegemonía de Estados Unidos. Eso es extraordinariamente importante. Estados Unidos en ese instante no necesitaba, porque se había modificado el mundo y las relaciones y la balanza de poder, no necesitaba abrir espacios ni siquiera de consulta con ninguna fuerza. Y eso fue dando el dibujo de un itinerario supremacista post caída del bloque socialista. Me parece que esto es lo que explica, por ejemplo, que más allá del consenso de la humanidad y más allá de que hubiese podido contar con el concurso de las Naciones Unidas o del propio Consejo de Seguridad, es decir, la formulación de sus propias hipótesis de guerra hacia distintos lugares del planeta. Y eso tiene que ver, en primer lugar, con la guerra preventiva en Afganistán, luego en Irak, más tarde en Libia, más tarde en Siria. Nosotros nos hemos dado a la tarea de revisar las formulaciones en materia de seguridad por parte de quienes desde el Pentágono y el Departamento de Estado construyen su visión de seguridad. La última, de marzo del año pasado, del 2021, cuando se señala expresamente las grandes preocupaciones para la política norteamericana, China y Rusia. Posteriormente, más para atrás, hemos visto también las propias formulaciones en materia de seguridad del 2018, del 2017, del 2016, desde el propio periodo de Barack Obama. Y registramos que efectivamente en el 2017 es un año crucial cuando se expresamente en las documentaciones del Pentágono aparece como China el enemigo estratégico del desarrollo mundial. Es decir, palabras más, palabras menos. Esta es una conceptualización extraordinariamente importante. Y en todas estas expresiones, que son los documentos públicos finalmente que uno puede revisar tanto del Pentágono como los documentos de la propia, del propio Departamento de Estado en materia de seguridad. Hay una recurrencia extraordinariamente importante en términos de identificar a China como el gran desafío estratégico. Esto es importante. Entonces, el hecho de conformar esa mirada hacia el mundo y de desarrollar estas líneas argumentales también van trasuntando que sus propias instituciones, más sus invocaciones ideológicas, no han logrado durante este largo periodo
posterior a la debacle del mundo socialista en Europa, el consenso requerido para activar esa visión del mundo, ni siquiera en el conjunto de sus aliados, porque hay que recordar que la Unión Europea, si bien es cierto, se pliega a las pretensiones de Washington, no lo hace de una manera homogénea. Hay que ver la manera en que se desarrollan las instituciones internacionales y los debates sobre este mismo tema, incluso en la propia, en el propio seno del Consejo de Seguridad. En ese marco, nuevos factores se fueron desarrollando, se fueron configurando en la arena del poder global, más allá de la visión unipolar supremacista de Estados Unidos, que yo creo que esto es importante reconocer porque las invasiones, las guerras, las conductas reales frente a determinadas zonas del mundo como el Medio Oriente, después de 2 décadas, después de 1/4 siglo, no le reditúan el consenso activo como para construir una plataforma que le garantice una visión y un papel protagónico en el orden mundial. Esto nosotros lo hemos discutido muchísimo desde hace tiempo en el grupo de trabajo sobre Estados Unidos. Y al advertir la crisis de hegemonía que afecta a la potencia militar más importante, que afecta a Estados Unidos, sabemos y podemos hoy día, con mayor elementos de los acontecimientos presentes, afirmar que efectivamente esa crisis de hegemonía es parte de la crisis del orden global que hoy día se ha resquebrajado. Está en proceso de resquebrajamiento. Y yo subrayo la idea de proceso porque no es de ninguna manera un itinerario que anticipe un horizonte final, sino que muestra efectivamente un tortuoso camino, seguramente con muchas, porque conforme se desarrollan estos procesos va causando mucho daño al orden internacional en todas las esferas, en todas las esferas. Entonces yo creo que mientras Estados Unidos desarrollaba esta visión belicista, ha ido creciendo China. Y China ha ido desarrollando vínculos en el campo comercial, en el campo de la cooperación tecnológica, extraordinariamente importante hacia nuestra región y hacia todo el mundo. Su propia presencia en el Consejo de Seguridad es una presencia extraordinariamente importante en el balanceo de fuerzas. Y yo creo que esto hay que reconocer como un hecho extraordinariamente importante. Hace 2 días fuimos informados de la conversación entre los representantes de Estados Unidos y de China. Y la petición de Estados Unidos que intervenga China en el sentido de mediar en el conflicto entre Rusia y Occidente, es decir, entre Rusia y Estados Unidos, es un signo extraordinariamente importante porque se reconoce el papel que juega China y el papel que puede seguir jugando. Y China tiene una visión muy integral en el sentido de no suscribir ninguna invasión, pero también mostrar la necesidad de que haya una cordura en el desarrollo de las fuerzas y de que haya un camino para resolver las grandes diferencias geoestratégicas que son las que hoy finalmente se despliegan y se desarrollan sobre el pueblo de Ucrania. Esto me parece que es muy importante. Yo no voy a entrar ni voy a intentar desagregar los elementos que le han dado a China esta presencia en el paralelogramo de fuerza, que hoy día es extraordinariamente importante, pero creo que hay que tenerlo en cuenta. Y que esto ha venido ocurriendo más allá de los designios de Washington,
más allá de lo que hubiera querido, lo que sucedió con la Ruta de la Seda, con el ingreso de China a la OMC, con la estructuración de la Organización para la Cooperación de Shanghái y, sobre todo, en la articulación de una estrategia de cooperación en China y Rusia. Esto es, me parece, importante tenerlo en cuenta en un análisis que quiere ser reflexivo, más allá de la expresión bélica en que hoy día se está desarrollando la situación en Ucrania. Entonces, me parece que es importante ver lo que está en juego, lo que se está desarrollando en estas circunstancias, para entender. Quiero colocar sobre la mesa la idea de que el desarrollo de contrapesos, que evidentemente se inscribe en la trayectoria de una posición articuladora contrahegemónica, no es antisistémica, sino que expresa el desarrollo de un reordenamiento de fuerzas dentro del propio sistema. Yo creo que esto es muy importante porque a veces escuchamos de que hay una vuelta a la Segunda Guerra, al periodo de la Guerra Fría, de que la confrontación antigua que tuvo en tensión al mundo durante prácticamente medio siglo es prácticamente el siguiente escenario. Yo creo que esto no tiene ningún asidero en términos reales. Aquello ha sido superado por los acontecimientos y hoy día, si bien es cierto, lo más importante que estamos presenciando es una lucha en el campo de la hegemonía, es decir, quién se pone a la cabeza, quién ejerce la posibilidad de un liderazgo que necesariamente tiene que ser compartido, porque ninguna fuerza por sí sola está demostrado, al menos desde el conflicto de Afganistán e Irak, ninguna fuerza por sí sola es capaz de obtener la articulación suficiente como para un consenso activo en la arena internacional. Yo creo que eso es muy importante para una lectura latinoamericana, no para sacar conclusiones absolutas, pero sí para ir acompañando los acontecimientos y pensar en la disponibilidad estratégica que incluso desde el continente pudiera irradiarse frente a esta situación. Hay otra dimensión también que yo quisiera tocar en esta conversación, porque nuevamente aparece América Latina interpelada frente al conflicto global. Es muy frecuente encontrar en las expresiones de Estados Unidos, en algunos analistas e incluso algunos analistas más cercanos, en el sentido de afirmar que en la valoración estratégica y en la jerarquización de los desafíos de este tiempo, América Latina prácticamente no importa a los objetivos de seguridad de Estados Unidos. Llama poderosamente la atención cómo pueden expresarse estas visiones. Es verdad que formalmente en los documentos no aparece América Latina. En estos documentos que he mencionado sobre seguridad e incluso los propios documentos del Pentágono, América Latina aparece, si acaso, de una manera absolutamente periférica, tangencial. Por momentos aparece Venezuela, por momentos aparece muy tenuemente México, pero América Latina, si acaso, aparece nunca en un sentido primordial para los intereses estratégicos. Y esto yo creo que hay que considerarlo. En política sabemos que cuando las cosas no son tan evidentes es porque algo importante puede estar ocurriendo y que para América Latina y el Caribe es muy importante. Lo que no se dice expresamente por parte de la intencionalidad o la voluntad política de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo explicar esto? ¿Cómo explicar esto? Y yo no quiero, sin ánimos de historizar esta relación, creo que no está de más, frente a ese aparente
frente a ese aparente olvido, que en realidad no es olvido, sino simplemente colocar las cosas desde el supremacismo, hay que tener en cuenta que la primera formulación doctrinaria con invocación expresamente ideológica y que tuvo destinatario América, que tuvo como destinatario América Latina y el Caribe fue justamente la doctrina Monroe. Esto es importante decirlo, porque aquella formulación como basamento de concepciones, de ideas, de doctrinas, no es un hecho del pasado, no es un hecho del siglo XIX. Tiene una enorme proyección, hasta nuestros días. Creo que estamos entre colegas que sabemos perfectamente el itinerario transcurrido y el potencial que tiene aquella formulación. En primer lugar, hay que recordar, no está de más decirlo, la propia formulación en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. Antes que se configurara la propia OTAN, esto ya muestra en los hechos la importancia estratégica de esta zona del mundo para las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos. Toda una concepción geopolítica de aquel mediado del siglo XIX, que se proyecta invariablemente hasta nuestros días bajo ropajes distintos y que tiene una presencia extraordinariamente importante porque el leitmotiv es lo que orienta, es el vector fundamental de la política de Estados Unidos hacia nuestra región. Quisiera acercarme a una última consideración en este encuentro sobre Estados Unidos y América Latina, haciendo una observación que me parece importante y que creo que en un contexto como el que estamos viviendo, un contexto de crisis yuxtapuesta en sus expresiones, la pandemia misma, que no ha tocado fondo, que ha tenido un impacto muy grande en toda la humanidad y sobre sus secuelas, sobre sus impactos diversos en registros distintos, hoy día una situación como la que estamos viviendo y sus posibles desenlaces que tiene a Ucrania como lugar de operación, pero que es de dimensión geoestratégica, de dimensión geopolítica, que involucra y compromete al mundo entero frente a una situación como esta. Yo creo que es importante nuevamente pensar esos acontecimientos desde América Latina. Y en ese sentido, frente a este contexto internacional, yo quisiera destacar la importancia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Instancia con la que CLACSO ha firmado un convenio de cooperación, es un referente a juicio nuestro esperanzador porque encierra los mejores propósitos hoy por hoy de la unidad regional en medio de una enorme diferencia y diversidad en términos no solamente gubernamentales, no solamente por los gobiernos que dibujan el mapa político de la región, sino también en términos ideológicos, pero que más allá de todo esto, lleva el consenso activo suscrito por 32 mandatarios y jefes de Estado, y que en su segunda declaración ha reafirmado a la región latinoamericana como zona de paz. Yo creo que esto es extraordinariamente importante. No es un papel muerto, es una referencia vigente, inscrita en la misma, en el mismo camino, en el mismo itinerario, en la misma lógica del Tratado de Tlatelolco, también suscrito con esos mismos propósitos de paz desde la iniciativa de México, con el consenso de todos los países de América Latina y el Caribe y el compromiso de proscribir las armas nucleares en nuestra región. Yo creo que estos instrumentos vigentes son de extraordinaria importancia frente a una situación bélica como la que estamos viviendo. Es la voz de América Latina posible de ser movilizada, lejos, creo, de un
enunciado meramente voluntarista, tiene fuerza, tiene validez, es un instrumento multilateral para el entendimiento que no desconoce la principal amenaza en esta hora y que tiene su asiento de descanso en Washington. Porque en este proceso global sabemos que el hegemonismo y las grandes pretensiones, los grandes intereses que se nuclean desde Estados Unidos y sus aliados, principalmente Gran Bretaña, están avanzando hacia un orden nuevo que no sabemos exactamente cómo será, pero hay que pensarlo. No sabemos exactamente en qué concluirá como los grandes acontecimientos, pero eso lo implica pensarlo. Sabemos que sus pretensiones en esta lucha global por la hegemonía no se resolverán seguramente en nuestro continente. No se resolverán seguramente en terreno latinoamericano. Pero para imponer al mundo su visión y hacer que prevalezcan sus intereses, necesita de la subordinación de esta franja del mundo, de esta franja de 650 millones de habitantes, 8% de la población mundial, y que nosotros, si nos atenemos a la historia, tenemos que preguntarnos si sabremos hacer prevalecer ante este escenario de guerra lo que costosamente hemos venido aprendiendo. Yo diría que algo justamente existe en la memoria colectiva y yo espero que esto pueda prevalecer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Abrimos un breve espacio para una ronda de preguntas y respuestas. Gracias, buenos días. ¿Sí? ¿Funciona? Sí. Buenos días, muchísimas gracias. Me disculpo mucho porque llegué tarde, así que no estoy 100% segura, pero quisiera que me ayudara a entender un poco la gran división. ¿Qué rol o cómo puedo entender esa gran división dentro del pueblo norteamericano entre los trumpistas y todo el gran esfuerzo de la población que hizo para sacar a Trump de la presidencia? O sea, estuve allá varios meses y yo sentía en la gente esta gran división, ¿no? entre Trump, toda la politización de las vacunas, de la pandemia. O sea, yo siento, percibo una división muy fuerte entre la población norteamericana, no en el poder, ¿no? Porque eso es, explicación que nos ha ofrecido, que agradezco muchísimo, sigue teniendo esta visión, ¿no? de Estados Unidos y el poder hegemónico del país, pero sí noto esta gran división interna en la población, una preocupación así fuertísimo. Y cómo todavía está ahí Trump y sus apoyadores como una sombra de regresar y de tener, bueno, una posición aún más destructiva, bueno, como ha sido Trump. Entonces, no sé si me estoy explicando, pero sí quisiera saber cómo ve en su análisis estas dos posiciones más democráticas, ¿no? Las corrientes más democráticas dentro de Estados Unidos, la defensa del voto, la defensa de las diferencias, y Trump que está acabando con todo, ¿no? La posición extrema de la extrema derecha. ¿Cómo ve eso usted en su análisis? Sí, bueno, muchas gracias por sus palabras, le agradecemos bastante. Yo quisiera un poco, ¿cómo ve usted la posición de
de México ahora, sabemos que hay una presión muy fuerte por parte de los Estados Unidos para tomar una posición respecto al conflicto. Hay claras muestras de injerencia en la política mexicana, sobre todo porque se avecina la reforma energética y está haciendo mucha presión Estados Unidos. También se ve que hay una injerencia ahora ya abierta de parte de la política de Estados Unidos en México, ¿no? Tenemos la desgracia que, pues, en un símil, ¿no?, Ucrania, México, vecinos, Rusia, Ucrania, México, Estados Unidos, ya se había declarado también que qué pasaría si se pusieran misiles en México, esa declaración que hacía Vladimir Putin, ¿no? Entonces, todo esto nos coloca en una posición bastante delicada en términos de que la política exterior mexicana no se ha manifestado en contra. Entonces, esta situación es complicada para México. ¿Cómo ve usted el escenario actual qué posición, o sea, digamos, la posición de México, del principio de no intervención, pues, la doctrina Estrada, marca que, pues, no es posible, o sea, pero ya desde históricamente he sabido que la intervención de Estados Unidos, desde los tratados de Guadalupe Hidalgo y la intervención y todo esto, pero ahora se acelera más porque ya no está, obedeciendo el mandato que había de permitir la injerencia, como en otros tiempos, ¿no?, en México, y eso es una cuestión delicada. La pregunta es, ¿usted cree que México es la política correcta que está tomando? ¿Podría mejor retratarse un poquito y tratar de llegar a acuerdos, dada la cercanía? Es delicado en este concierto, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Salinas, por su charla. Yo quisiera desplazarme un poquito de Estados Unidos hacia el sur, o sea, digamos, amparándome en los Estados Unidos y la geopolítica latinoamericana, más bien desplazándome del tema principalísimo de Ucrania y la guerra esta, para preguntarle, en su calidad de chileno, ¿cómo percibe que Estados Unidos está siguiendo el proceso de la nueva constituyente y todo lo que hay ahorita en Chile? Si hay algún aprendizaje, no sé, alguna su opinión respecto de lo que está pasando ahora mismo en Chile, tan entusiasmante y a la vez tan contradictorio. Estamos polarizados, creo que en muchos lados, pero bueno, está su valoración sobre eso. Gracias. Seguimos. Muchas gracias por sus observaciones. En relación a lo que hemos colocado en esta conversación, yo creo que la preocupación para entender la relación entre demócratas y republicanos, y sobre todo para una mejor valoración de la herencia del periodo de Trump, yo creo que hay que considerar que estas modificaciones políticas en el sistema político electoral norteamericano son importantes para una lectura de cómo se están tejiendo los elementos que habrán de definir su comportamiento, particularmente hacia el mundo, pero singularmente hacia nuestra región, que es la parte que más nos interesa.
Yo quisiera apegarme a la idea, si miramos los últimos años, si observamos la trayectoria de los últimos años, saber distinguir un periodo de otro. Creo que muchas veces nosotros, desde una lectura latinoamericana, ante un periodo que termina, abrigamos esperanzas a veces desmedidas en términos de que el periodo que se inicia, va a ser un periodo mucho más benéfico en términos de las relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, me parece que hay que hacer el esfuerzo de recuperar la línea de continuidad, sin perjuicio de los cambios, que me parece que es lo que más pesa en la relación entre el vecino del norte y nuestros países. Nosotros, por ejemplo, abrigamos alguna esperanza, que no fueron infundadas en su momento, con la llegada de Barack Obama. Y efectivamente fue un trazo, en algún sentido, importante para la nueva relación. Por ejemplo, el hecho mismo que se abriera las posibilidades de una relación con Cuba. Eso fue muy importante durante el periodo de Barack Obama. Pero luego, el esfuerzo que se ha desarrollado, incluso porque lo que ocurrió con Cuba no es un hecho aislado para el conjunto de América Latina. No hay que olvidar que detrás de un gobierno demócrata o un gobierno republicano, hay una clase dominante estadounidense, con sus grandes intereses, que son más permanentes. En el grupo de estudios sobre Estados Unidos de Claxo, nosotros hemos caracterizado esa regularidad, ese esquema de regularidad como el gobierno permanente. Y las variaciones, ya sea en su ropaje republicano o su ropaje demócrata, son gobiernos temporales. Recuperando aquella vieja tesis de los documentos de Santa Fe, que todavía siguen iluminando como esquema para comprender esta variación entre un periodo y otro. Creo que el error que nosotros a veces cometemos es que la llegada de un nuevo gobierno será mejor que el anterior. Y efectivamente, por ejemplo, en el caso de la llegada de los demócratas y de quien ocupa hoy la oficina Oval, también pensamos, después de ese periodo tan complejo de sorpresas diarias, de amenazas permanentes durante el periodo de Donald Trump, pensábamos también que esto iba a ser un momento esperanzador, un momento distendedor, pero una vez más, las grandes pretensiones hegemonistas muy pronto salieron a relucir las aristas más agudas de su política exterior. Las 200 medidas que hoy día son, se yuxtaponen a las sanciones del bloqueo con Cuba, permanecen absolutamente intactas. No hay ninguna modificación con un gobierno demócrata de las decisiones que se han tomado en materia de sanciones para otros gobiernos de América Latina como Venezuela. Es decir, bueno, Estados Unidos está sancionando a medio mundo, con un impacto extraordinariamente grande en variables socioeconómicas y también en las, porque se lastiman las relaciones. Entonces, yo creo que eso hay que considerar, yo creo que la pregunta es importante, ¿cómo afecta las variaciones de un gobierno republicano y un gobierno demócrata hacia América Latina? Sí, claro que afecta, pero en ese sentido nosotros tenemos que saber recuperar también los elementos que van pautando una constante hacia nuestros países, aun cuando no se explicitan las relaciones, los elementos o los ingredientes específicos de esa relación hacia nuestro continente. El paso, por ejemplo, que se consiguió en términos de reabrir la embajada en Cuba, la embajada norteamericana en Cuba, que yo creo que fue extraordinariamente importante porque parecía que se abría la posibilidad de una relación más civilizada,
que al menos reparara de lo que significa el respeto en las relaciones internacionales, pero muy pronto eso fue descarrilado con aquella argumentación de que había elementos invasivos, es decir, elementos que estaban perjudicando la salud de los representantes de la Casa Blanca en La Habana. El ataque sónico, esta cosa tan absurda, pero que evidentemente infundada, que nunca se pudo comprobar porque era incomprobable, pero que sin embargo sirvió para quitar de rumbo la posibilidad de una relación o de la apertura de una relación, porque en ese momento, en términos reales, o sea, lo fáctico es que se cerró nuevamente la embajada. Entonces, cuando Estados Unidos construye una narrativa, nosotros tenemos que ponernos en estado de alerta. Cuando construyó una narrativa sobre Irak, de que era un territorio donde se construían armas de destrucción masiva, era un estado de alerta no solamente para esa zona del mundo, era una zona de alerta para el mundo entero. Entonces, nosotros tenemos que estar muy pendientes porque Estados Unidos construye esa narrativa, no importa que tenga un asidero en la realidad, no importa que tenga un elemento de comprobación, no importa que tenga un fundamento, pero ese mundo donde se construye la atmósfera de una agresión, para nosotros es una señal extraordinariamente importante y que yo creo que con el paso del tiempo, con la trayectoria que nos ha mostrado, la índole de esa relación siempre complicada, siempre difícil, tenemos que sacar lecciones y saber estar siempre pendiente de estas señales. De manera que, quizás para no alargar la respuesta, yo creo que efectivamente la herencia de Trump, de Donald Trump, es importante, pero más importante es saber leer los elementos de recurrencia, es decir, aquel camino de regularidad cuando se trata de entender la relación entre nuestra geopolítica y las intenciones de Estados Unidos, que nunca son intenciones expresas, nunca son intenciones explícitas, porque el ropaje que envuelve a la relación es un ropaje muy esquivo, muy gelatinoso. Y entonces, pero algo hemos aprendido, me parece. Yo quiero ser partidario de que aún tenemos mucho que aprender, pero quizás seamos hoy menos ingenuos cuando tratamos de entender la política de Estados Unidos hacia nuestra región. El otro señalamiento sobre México me parece extraordinariamente importante y agradezco que se coloque en nuestra mesa de trabajo lo que desde este país podemos entender frente a la agenda siempre compleja, no solo bilateral entre Estados Unidos y México, sino también entre Estados Unidos y la región. Y digo esto porque me inscribo entre quienes piensan que en México se ha desarrollado una recuperación muy positiva de su tradicional política exterior. Es decir, en la parte más consistente, en la parte más congruente de la propia doctrina Estrada, me atrevería a decir, y que se ratifica benéficamente en términos de colocar instrumentos de la diplomacia, instrumentos de la multilateralidad, instrumentos para la negociación y la cooperación, en primer lugar, como instrumentos no solamente para reconstruir la agenda de nuestra región, sino también para proyectar su impacto en la arena internacional. Yo creo que esto es extraordinariamente importante, y no lo digo en un sentido exitista, porque sabemos que eso está cargado de grandes debates, de grandes discusiones internas, pero me parece que es un trazo que marca una pauta extraordinariamente importante en las condiciones actuales de la región. Por eso yo hacía en la última parte de mi intervención un reconocimiento expreso de la CELAC, porque la CELAC era un organismo prácticamente en declive desde su última reunión en Santo Domingo. Y la CELAC se reactiva. La CELAC no es un instrumento, es un instrumento de consenso
Y el consenso es un proceso siempre difícil para la política, pero el más fructífero en términos de encontrar caminos para encarar los grandes problemas de nuestro tiempo. Y me parece que allí hay un aporte extraordinariamente importante de la diplomacia mexicana. Y creo que no exenta, por supuesto, de conflictos, y yo creo que hay que tenerlo eso presente. Sobre la injerencia de Rusia, la verdad es que no tengo elementos sustantivos como para avalar esa. Pero sí recuerdo, usted hizo la pregunta, ¿verdad? Sí recuerdo que en el 2018, en la prensa de este país y también en algunos titulares importantes de América Latina, aparece la idea de la injerencia rusa. Usted recordará seguramente, 2018, antes de las elecciones de julio. Entonces, curiosamente, ¿de dónde se construye esa potencial amenaza hacia este país? Cosa extraordinariamente extraña, ¿no? Que embadurnaba el proceso político vigente en aquel entonces y el propio camino electoral. Entonces, hay que estar muy, muy, muy pendiente porque esta maquinaria que construye de repente ese cierto sentido común y que nos parece que eso es lo que está ocurriendo, nosotros tenemos que ser capaces. Sobre todo tenemos un gran compromiso cuando nos movemos y queremos movernos desde el pensamiento crítico y desde el trabajo académico, un esfuerzo aún mayor para desmontar eso que se construye y que parece una verdad para entender qué es lo que está en juego. Y efectivamente una proyección como la que se deriva de un gobierno como este, que yo creo que ha tenido una conducta cuidadosa en términos de las relaciones internacionales, yo creo que efectivamente es muy importante de preservar, es muy importante de entender sus grandes fundamentos, porque de otra manera sería o una subordinación abyecta, como ocurría 30 años atrás, ni siquiera con el más mínimo cuidado del decoro en las relaciones diplomáticas. Hoy día me parece que el camino, la senda de discusión que nos plantea un proceso como el que estamos viviendo es extraordinariamente importante para pensar no solamente en este país y en las relaciones de este país con Estados Unidos, sino con América Latina. La colega María Luisa me preguntaba, pero yo no la veo, de todas maneras quiero tocar Asia. Gracias, María Luisa. Sí, por supuesto que hay una enorme expectación en relación a los procesos que se están desenvolviendo en Chile, por su gran significado latinoamericano en la historia, por sus grandes antecedentes, y porque finalmente, bueno, Chile también ha sido, no es el motivo fundamental de esta conversación de esta mañana, pero me parece que vale la pena recordar, o sea, Chile es el laboratorio del neoliberalismo en América Latina. Y Chile es, digamos, el alumno más aventajado de la sociedad desregulada, del consenso de Washington, y lo que puede expresarse hoy en términos de que efectivamente la sociedad chilena es la sociedad, no exagero al afirmar, es la sociedad más privatizada de América Latina y el Caribe. Entonces, pero es una sociedad decrépita en el sentido de que las lecciones del consenso de Washington son absolutamente lecciones desprestigiadas, incluso para sus más entusiastas promotores. Entonces, yo creo que preguntarnos hoy por Chile me parece importante en ese sentido, es decir, que se está hilvanando en las actuales condiciones, probablemente muy temprano, para sacar elementos referenciales sobre su política exterior. El gobierno de la pro-dignidad es un gobierno de nucleación muy heterogénea, también de una enorme renovación, no solamente generacional, sino también una renovación en el sentido de que se sobrepone a una política decrépita, en términos incluso demográficos, es decir, se sobrepone a una franja donde aquella política puede exhibir más su decrepitud, su fracaso, que posibles alternativas para este tiempo. Entonces yo creo que hay que observar con cuidado, hay que observar con prudencia
el desenvolvimiento, una de las principales medidas recientes frente al conflicto que nos convoca esta mañana, el conflicto del reordenamiento mundial y la guerra en Ucrania, que no es solamente una guerra en Ucrania, sino del orden internacional y la lucha por la hegemonía entre los grandes del mundo. Bueno, se produjo una ayuda humanitaria por parte del Nobel gobierno en Chile, una ayuda humanitaria que no suscribe la guerra, que no suscribe la injerencia. Yo creo que eso es importante. Es decir, digamos, yo creo que una lectura de América Latina, no podemos suscribir ninguna forma de agresión, de ninguna forma de agresión. Pero estamos obligados a entender por qué está ocurriendo lo que está pasando hoy en Ucrania. Una ayuda humanitaria que yo creo que queda registrado como una expresión de nobleza, porque efectivamente una ayuda humanitaria es importante. Y una ayuda humanitaria, sabiendo de dónde proviene, porque también el gobierno anterior, hay que recordar, Sebastián Piñera, María Luisa, yo creo que sí, efectivamente, estuvo en Cúcuta y ofreció una ayuda humanitaria en Cúcuta, pero para la contrarrevolución contra un gobierno hermano como el gobierno bolivariano de Venezuela. Entonces, hay que saber leer, es decir, los rótulos no nos dicen de los contenidos de buenas a primeras, hay que entender de dónde provienen las intenciones y qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Presencia en Cúcuta que efectivamente generó un desbande y una arremetida, porque finalmente el flujo migratorio de Venezuela hacia Chile es espectacular, igual que la haitiana. El flujo haitiano es espectacular. Sin embargo, la atención política en materia migratoria del neoliberalismo en Chile no es lo mismo para los venezolanos que para los haitianos. Entonces, pero en fin, creo que es, si me preguntan directamente, yo diría que la ayuda humanitaria para los refugiados ucranianos, para las víctimas de la guerra, porque finalmente Ucrania es una ficha en un tablero muy grande que va más allá de Ucrania, pero una ayuda humanitaria es importante, porque es expresión de nobleza, es expresión de cooperación, sin atacar, pero sí mostrando un elemento de nobleza en el convulso panorama internacional, que yo creo que es importante. Yo creo que es un aporte. Muchas gracias, doctor, por su valiosa participación. Agradecemos a todos que nos hayan acompañado en esta conferencia magistral, los Estados Unidos de América y la geopolítica latinoamericana. Muchas gracias también, por supuesto, al doctor Darío Salinas Figueredo. Los esperamos a todos y todas ustedes en la primera mesa del trabajo del día de hoy, que se llevará a cabo a partir de las 10:30. Muchas gracias. Ah, muy bien, muy bien, para la memoria. Sí, y le voy a pasar también un paquetito. Muchas gracias. No, a usted.